Sí, la verdad tenemos la oportunidad de este sábado 23 recibir a la Academia de Rafael Nadal, que hace una visita al país de seis escuelas, y una de ellas viene a visitar nuestra escuela acá municipal y también la escuela social del Partido Moreno. Contanos un poco qué importancia tiene este centro de capacitación. La importancia, bueno, obviamente que salió Rafael Nadal de ahí. Porque está manejada por el tío, que es Tony Nadal. Así que la idea es que vengan a ver a todos los chicos que están trabajando con nosotros y a todos los chicos que también que son de la zona oeste que se van a acercar, porque es un cupo, lamentablemente es un cupo limitado porque son tres entrenadores, tenemos cuatro canchas, cuatro chicos por cancha, así que tenemos una capacidad más o menos entre 12 y 16 chicos, de los cuales invitamos a los chicos de la Escuela de Tenis Municipal. ¿Con qué expectativas? Siempre relacionarse con esas escuelas, ¿no? Porque establecer contacto. Bueno, también esto gracias a la Asociación Argentina de Tenis, que nos da la oportunidad de darnos ese día acá en Moreno para que los chicos puedan conocer otras experiencias. La expectativa es vincularse y quizás el día de mañana, si sale algún chico acá de Moreno, poder trasladarlo ya a España. Bueno, hemos estado en la escuela municipal y hemos visto que hay grandes elementos. La verdad que sí, tenemos muchos chiquitos, por suerte, y tenemos chiquitos de 6, 7 años que juegan muy bien. Le tengo muchas expectativas, tenemos sobre esos chicos. Obviamente lo nuestro es social, sacar a los chicos de la calle, que puedan jugar al tenis, pero también no dejar de ilusionarme de poder sacar a un futuro del potro acá de Moreno. Así que esperemos que con la nueva gestión se pueda seguir este objetivo. Con la responsabilidad que te toca a cargo, a ver, un área tan sensible como el deporte social, cuando llegues a la escuela de Nadal, digo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer una práctica? ¿Cómo se desarrolla? Sí, ¿Es una clínica? es una clínica barra preentrenamiento. Se va a demostrar cómo se forman los chicos allá en la Escuela Española de Rafael Nadal. Así que es prácticamente clínica entrenamiento. Así que vienen chicos. Por suerte tenemos chicos de la Escuela de Tenis Municipal que le pegan bien a la bola, así que pueden hacer ese entrenamiento a cabo de los entrenadores españoles. ¿Cuántos chicos de la escuela calculan ustedes que va a haber? Y vamos a hacer más o menos entre 4 o 5 chicos. La capacidad es para 18 chicos. Tuvimos que seleccionar a 4 o 5 chicos que jueguen bien al tenis, más chicos del oeste, acá de todo lo que es alrededor de Moreno. ¿Dónde se va a realizar? Bueno, también es el convenio que tenemos con el Club Mariano Moreno, así que nos presta sus instalaciones, ya que también ahí estamos trabajando con la Escuela de Tenis Municipal. Se va a hacer el sábado en tres bloques, de 11 a 12, de 14 a 15 y de 15 a 16. También va a haber adultos, ¿no? Porque el Club Mariano Moreno tiene muchos adultos, más algún adulto que podemos también traer de la Escuela Municipal de Moreno. Digo, ¿el cambio en la cúpula de la Asociación Argentina de Tenis motorizó este tipo de cuestiones? Sí, la verdad que hubo un cambio muy grande. De hecho, se relacionó con Moreno. La asociación no tenía prácticamente un gran vínculo con los clubes de Moreno. Gracias, bueno, también estoy trabajando un poquito con la asociación. Entonces podemos traer a los dirigentes, tanto al Club Defensor de Moreno como al Club María Moreno, que son los clubes sociales. Así que se hizo un gran vínculo y bueno, eso es lo que estamos tratando de desarrollar, ¿no? El nexo entre los clubes sociales y la Asociación Argentina de Tenis. ¿El público puede ir a ver el entrenamiento? Sí, totalmente. La entrada es gratuita. También lo podemos traer gratuito, ¿no? Porque son eventos que hace la asociación, así que ni al Club Mariano Moreno ni al municipio le sale absolutamente nada esta escuela. Y la gente que quiera venir a ver, no a participar, ya tenemos el cupo cerrado, pero a ver, obviamente, es totalmente gratuito. Bueno, entonces reiteremos la invitación. Sábado 23 de noviembre, de 11 a 12, de 14 a 16 horas.